Viernes 23 de abril de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el corazón del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, este capítulo eucarístico por excelencia. Y hoy sí, en el discurso del Señor aparece expresado con toda claridad el sentido eucarístico de este capítulo. Vamos con tres mensajes. Primero, Jesús está realmente en la Eucaristía. Segundo, ¿cómo vivir mejor la misa? Tercero, ¿qué hacer en las visitas al Santísimo? Vamos con el primer punto. Jesús está realmente en la Eucaristía. Si nos damos cuenta, el Señor, a lo largo de su ministerio público, utilizó muchas metáforas para hablar sobre Él. Dijo que Él era el buen pastor, que Él era la puerta por la que entraban las ovejas. El Señor dice que Él es luz. El Señor dice que es camino, verdad, vida. Y nadie se sorprendió cuando el Señor puso todo este tipo de comparaciones. Y sin embargo, hoy el Señor está diciendo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y todos se sorprenden y se preguntan: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si el Señor estuviese hablando metafóricamente como en las ocasiones anteriores, el Señor hubiera procedido a explicar: mi carne y mi sangre son alimentos espirituales. Y sin embargo, en vez de explicar, el Señor lo que hace es reafirmar aquello que está diciendo. Y dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando yo digo que algo es verdaderamente algo, estoy sustrayendo toda interpretación metafórica o espiritual de esto. Y tan radical es lo que el Señor está diciendo que después de este pasaje nos vamos a dar cuenta que muchos de los que venían siguiendo al Señor van a dejar de seguirlo. Y el Señor no les va a decir: no se vayan, esperen, les explico. No, el Señor va a reafirmar todavía con mayor radicalidad lo que está diciendo, mirando a los apóstoles y preguntándoles: ¿ustedes también se irán? Es decir, esto que el Señor está diciendo es tan radical que está dispuesto a que se vayan todos antes de dejar de decirlo. Jesús está realmente en la Eucaristía. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 26, el Señor, en el contexto de la institución de la Eucaristía, en la última cena dirá: esto es mi cuerpo. Este pedazo de pan ya no es un pedazo de pan, ahora es mi cuerpo. Y no dice el Señor: esto significa mi cuerpo o esto representa mi cuerpo, sino que dice: esto es mi cuerpo. El Señor lo que está diciendo entonces es que a través de un milagro, ese pan dejará de ser pan y se convertirá en su cuerpo. Ese vino dejará de ser vino y se convertirá en su sangre. Cuando tú y yo comulgamos, nosotros no recibimos un símbolo de Cristo. No recibimos una metáfora de Cristo o algo que significa a Cristo. Recibimos a Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y repito, esto está confirmadísimo por los milagros eucarísticos que han sucedido a lo largo de estos 2000 años. Pero incluso, aunque no hubiese habido un solo milagro eucarístico, bastaría que Jesús dijese: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, para que nosotros creamos con absoluta certeza que así es. Segundo, ¿cómo vivir mejor la misa?
El milagro que logra que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor se da en el contexto de la celebración de la Santa Misa. Nosotros entendemos que la Eucaristía es el elemento central de nuestra fe. Para nosotros la misa no es simplemente una devoción más, no es equiparable con nada más. Ni el Santo Rosario, ni el Santo Via Crucis, ni las mejores devociones se logran siquiera acercar a lo que es una Santa Misa. Una Santa Misa glorifica más a Dios que toda la gloria que le pueden dar los santos y los ángeles, incluida la Santísima Virgen María, durante toda la eternidad al Padre Celestial. Esto lo dice el Padre Antonio Royo Marín, uno de los más grandes teólogos dominicos del siglo pasado, porque la Eucaristía es la renovación de la muerte de Jesús en la cruz. Y esto no significa que Jesús muera en cada Eucaristía una y otra vez. Lo que significa es que nosotros en cada misa vamos al Calvario. Y en el Calvario contemplamos la muerte de Jesús. Y se renueva ese misterio. ¿Cuáles son las condiciones ideales para asistir a la Eucaristía? Lo primero es unas disposiciones interiores que necesariamente deben apuntar al estado de gracia. Es decir, debemos procurar al máximo estar confesados. Y si es que por alguna razón no podemos confesarnos en este momento, o tenemos una situación irregular que no nos permite recibir el sacramento de la reconciliación, debemos estar anhelando, suplicando, llorando, clamando al Señor la gracia de poder confesarnos. Y de esta manera disponernos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Significa entonces que si no puedo comulgar, no debo ir a la Santa Misa? Todo lo contrario. Si por alguna razón no puedo comulgar todavía, debo seguir yendo a la misa con la mayor frecuencia posible para suplicar al Señor, para clamar al Señor la gracia de poder encontrar rápidamente los caminos que me permitan estar en pleno estado de gracia. Y suplicarlo una y otra vez. Y he conocido cualquier cantidad de personas que insistentemente han orado al Señor para un milagro que les permita poderse confesar y poder comulgar, y el Señor nunca les ha defraudado. Como también he conocido personas que, aunque viven habitualmente en estado de gracia, no tienen un profundo amor a la Eucaristía. Para vivir la Santa Misa es necesario entonces buscar el sacramento de la reconciliación. Y repito, si es que todavía no se puede, entonces ir a la Eucaristía a suplicar esa gracia. Pero también es necesario tratar de entender mejor la Santa Misa, comprender los dos grandes momentos de la Eucaristía. En un primer momento, la liturgia de la palabra, y enamorarme de esa palabra de Dios, esa palabra que, como a los discípulos de Emaús, nos haga arder el corazón. Y no caer en la tentación de pasar esa primera parte de la misa de manera desprevenida y solamente prestar atención al segundo momento, que es la liturgia eucarística, como si la primera parte no dispusiese a la segunda. Debemos escuchar la palabra, tratar de meditarla, porque repito, esto dispondrá nuestro corazón, lo pondrá a arder, para que después, cuando comulguemos a Cristo, en la segunda parte de la misa, que se conoce como liturgia del banquete o liturgia eucarística, allí, tal como lo hicieron los discípulos de Emaús, nosotros podamos reconocer al Señor en la fracción del pan. Son esos dos grandes momentos, liturgia de la palabra y liturgia del banquete o liturgia de la Eucaristía. Y debemos entenderlos y tratar de comprender cada vez más lo que se hace en la misa para no pasarnos la Eucaristía distraídos, pensando en otras cosas, sino escuchando cada bella oración, escuchando cada partecita de la Eucaristía, detrás de cada plegaria, detrás de cada oración, detrás de cada signo, estar de pie, estar de rodillas, estar sentados, detrás de cada cosa que se vive en la Eucaristía, hay un misterio bellísimo, que si prestásemos más atención a estos detalles, viviríamos con mucha más devoción la Santa Misa. Tercero, ¿qué hacer en las visitas al Santísimo? Hemos dicho que Jesús está en la Eucaristía, más aún que Jesús es la Eucaristía. Hemos dicho que se confecciona en la Santa Misa, en el momento de la transubstanciación, cuando el sacerdote, recordando las palabras de la Última Cena, repitiendo estas palabras, logra el milagro de la transubstanciación. Pero después, incluso de la Santa Misa,
tú y yo podemos visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Por gracia de Dios, en muchas de nuestras ciudades tenemos capillas de adoración al Santísimo. ¿Qué hacer entonces cuando vamos a ellas? Les doy una serie de consejos que me han servido mucho a mí. Lo primero es, al llegar, ponerme de rodillas para reconocer que Él es Dios y yo soy simplemente una criatura. Inmediatamente después, pido perdón por todos los pecados que he cometido, por todas las faltas de amor, por no ser reflejo de Cristo en cada cosa que hago. Pero después doy gracias al Señor y doy gracias por lo espiritual y por lo material. Doy gracias por cada cosa que el Señor me ha concedido. Luego pido por las necesidades de aquellas personas que me han pedido oración, por aquellos que recuerdo, por aquellos que no recuerdo, por aquellos que logro escribir, por aquellos que quedaron grabados en mi corazón y en mi mente, o por aquellos que se me escaparán. Por todos aquellos oro y le suplico al Señor las gracias que necesitan. Luego también pido por mis propias necesidades, inicialmente las necesidades de orden espiritual, pero también las necesidades materiales. Finalmente, hago un momento de silencio, donde dejo que el Señor me hable al corazón, me susurre a través de ecos de la palabra de Dios, me susurre a través de emociones, de intuiciones, y todo lo pongo allí, a los pies de Jesús, para que sea Él el que dirija mi vida. Recordemos entonces, primero, Jesús está realmente en la Eucaristía. Segundo, ¿cómo vivir mejor la misa? Tercero, ¿qué hacer en las visitas al Santísimo? Compromiso. Vamos a tratar de visitar hoy a Jesús Eucaristía, si no se puede presencialmente, al menos de manera virtual. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.